Hola, buenas noches, bienvenidos otra vez. Hoy vamos a estar volando este avión que salió hace poco. Lo vamos a recoger aquí en la fábrica en Renton, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Esta es la fábrica donde se hacen los Boeing, donde se ensamblan estos aviones de pequeño será de Boeing. Por ahí voy saludando a Alberto. Gracias por la por el saludo. A Sergio, a Hamilton, a Samuel. Vamos a ver si se me escapan ahí. Saludos, saludos. Entonces, voy a tratar de explicar más o menos cómo funciona el avión, pero este aeropuerto consume un montón. Porque aquí es donde tiene una animación donde está la fábrica, ¿no? Por ahí ya varios streamers lo han mostrado. Miren, aquí es donde los ensamblan. Les hacen pruebas. A aumentar un poquito la velocidad del dron aquí. Bien, aquí está la fábrica. Y tiene animaciones donde muestran dónde lo traen, en los trenes, las partes. Donde hacen las pruebas acá. Donde los arman aquí dentro del. ¿Sí ven? Hola Carlos, gracias por el like. Esta es la fábrica donde ensamblan los Boeing. Y entonces vamos a sacar uno nuevo. Va a llevarlo hasta, si podemos, hasta Colombia, ¿no? En varios trayectos. Se sacan de este hangar y se llevan a la plataforma. ¿Cómo estás, Carlos? Esto es en Renton, Washington. Esta pista está bien cortica. Pero vamos a ver, de aquí lo sacan de todas maneras, ¿no? Obviamente cuando lo sacan de aquí no están tan pesados, ¿no? Así es, Alberto ya está. Lo vamos a llevar para que Alberto lo pinte. Por aquí cogí uno que estaba blanco nada más. Y Alberto, que es el que hace las pinturas, se va a encargar de pintarlo. Ahí se va alguien. Vamos a ver si es multijugador. Aquí está nuestro avión. Miren. Esta persona creo que no lo pudo sacar de ahí. Se fue al agua. Uy, lo sacó, miren. Este es un avión. No, este no lo hice yo, Gabriel. Hola, Dito, ¿cómo estás? Volví. Aquí está, esta es una configuración de avión de negocios, ¿no? Entonces, vamos a bajarle aquí la velocidad al dron. Uy, va muy rápido. Así es que se baja. Ahí hay refrigerio. Acá está como una sala de comedor. Tiene su ducha. Está muy rápido todavía el dron. Vamos a bajarle la velocidad aquí. Ahora que es muy lento. Ahora sí. Hola, Edgardo Álvarez, ¿cómo estás?
Entonces, miren, este avión es una configuración privada de negocios. Viene así, con sus diferentes habitaciones, llamémoslo, baño. Y aquí van los demás. Y entonces lo vamos a estrenar, lo vamos a sacar de aquí, ¿vale? Entonces metámonos a la cabina. Ya tenemos el carrito del GPU. Hola Carlos, ¿cómo estás? Parking brake set. ¿Sí está el parking brake puesto? Ya les digo. Ok. Battery, ya aprendimos la batería. Emergency lights, ground power. Luces. Vamos a prender las luces de los paneles. Aquí se prende la luz del panel. Se alumbran las letras. Los avisitos, aquí se enciende el panel inferior. Por acá se enciende la parte del frente del capitán. Y acá se enciende la parte del primer oficial. Hola Ari, gracias por el like, Melvin. ¿Qué más tenemos? Luces. Vamos a configurar los inerciales. Están aquí arriba. Más arriba. Los vamos a poner en NAF. Yo lo tengo que se alineen en 30 segundos, ¿no? Se puede poner realístico, que alumbre, que se alineen en 7 minutos. Avisos de pasajeros. No, este no es acá. Cinturón de seguridad. Chimes. Bombas hidráulicas. Eléctricas. El Geo Damper. Window Heat. Este encendido. Este es el calor para la ventana. Yo conseguí este checklist en flysim.to, ¿ok? Ahí lo van a buscar, creo que es el único que hay. Window Heat. Vamos a prender la bomba izquierda, ¿okay? Eso es para poder encender el APU. Y ahora vamos a configurar nuestra computadora, ¿okay? Nos va a pedir el Enter IRS Position para alinear los inerciales. Entonces, Position Initial, Push Init, eso es para inicializar la posición. Estamos en Kilo, Romeo, November, Tango. Nos sale esta posición. Uno utiliza esta, la del GPS, para alinearse. Entonces vamos a coger esta, él la pone aquí en el Scratch Pad y la ponemos acá. Y tenemos inerciales alineados, ¿okay? Esto te guía paso a paso para configurar la computadora. Entonces ya hicimos el position init. Ahora vamos a ruta. Hey, Carlos, otra vez. Gracias por el like. Aquí está la ruta, ¿ok? Yo ya cargué el archivo, lo bajé de SimBrief. Eso se instala en una carpeta que está en el manual del avión. Cuando yo creo mi ruta en SimBrief, él la pone en esa carpeta y aquí el avión la puede jalar automáticamente. Entonces yo a ver si me sirve. Kilo, Romeo, November, Tango. Y pegado ponemos el otro, que vamos para Boise, en Oregon. Entonces, Kilo, Bravo, Oscar, India. Ponemos acá y ahí nos la llena, ¿eh? Siguiente página, ahí están los puntos. Pero no nos coloca el Departure Arrival. Antes de activarlo,
Suponer el departure. A mí me dio. Voy a revisar. Revisar, revisar. A mí me dio. Tahoma. Vamos a salir por la pista 34. No me dio una salida normalizada. Entonces, vamos a dejarlo así. Y en la llegada, la volvemos a index al arrival. Y vamos a poner pista 3, pista 28 derecha. Entonces, siguiente. Y el S28 derecha. Vamos a poner esta transición. Yo la estuve revisando. Ya les muestro ahora en Navigraph cómo se ve. Navigraph. Navigraph, Navigraph. Entonces. Mientras carga el Navigraph, volvemos a la ruta, ¿no? Ruta. Y. Siguiente página. Me va a dar una descontinuidad porque no tengo. No tengo un star, ¿no? Entonces. Ahora sí tenemos cartas. Vamos a ver aquí la ruta. La vamos a sacar de Sim Brief. En nuestra llegada approaches, vamos a poner el ILS 28 derecha. Y el S. No encuentro. Oh, se me perdió, se me perdió. Aquí está. Con transición en toils. Agregar la ruta. Aquí está. La vamos a sacar acá, que no la muestre encima. Voy a ver qué arrivals hay aquí. Porque nos pueden servir, ¿no? Kurt. Sadly. Ian. Este nos podría ayudar un poco porque viene de donde venimos, ¿no? Entonces yo lo puedo agregar. Usualmente si uno vuela controlado, el controlador te va a decir por dónde vas a sacar vectores si llegas hasta este punto, ¿no? Él te va a decir, vuele por la, por esta aproximación, ¿okay? Entonces, vamos a agregar la ruta, la vamos a hacer pin aquí. Para tenerla guardada, cerramos esto. Cerramos esto. Por ahora. Abramosla de nuevo. Se me olvidó una cosa. ¿Cuál escogí? Escogimos Kian 3. Okay. Entonces.
aquí en Departure Arrival. Vamos a escoger Kian 328B. ¿Dónde sería Teple? Vamos a mirar en la carta, ¿o no? ¿Dónde está ese punto que nos llama aquí Teple? Oh, aquí está. Ok. Ahí está. Volvemos a ruta. Activamos ejecutar. Vamos a las piernas. Y vamos a revisar aquí. ¿Cómo quedó el plan de vuelo? Entonces aquí en Lex. Lo ponemos en plan. Le damos step. Step me muestra paso a paso. Entonces de este punto va que vamos a pasar a Devlet. Entonces lo copiamos, lo pegamos, ejecutamos. Luego de ahí pasamos a aquí me falta un pedazo. Okay. Digo, y ahí espera vectores, ok. Entonces, cuando llegamos a este punto, espera vectores. Vamos a ver si podemos aquí. Ejecutar. Ok, nos haría un giro. Está bien pronunciado el giro, pero bueno. Lo podemos hacer manual. Y lo pasamos de nuevo al mapa. Ok, ahora vamos a. Ya tenemos el plan. Ahora vamos a la siguiente página. Como les dije, esto lo guía uno paso a paso, ¿no? Entonces vamos a pasar a PerfInit. Estos datos, si son cuadritos, son obligatorios. Si son rayas, no son obligatorios. Okay. Como yo cargué mi plan de vuelo, lo puedo pedir aquí. Cuando él se demora un ratico, cuando termina, me dice que ya lo cargó. Lo ejecutó. Listo. Viento de crucero, eso lo saco del OFP. ...262.48. Entonces, ahí está. Siguiente página. Ahora vamos a N1 Limit, lo vamos a dejar así. Y en Takeoff, vamos a despegar con flaps. Vámonos 10. Centro de gravedad, lo cargamos del plan. Vea trim 542, vamos a ajustar el trim aquí. Si tienen preguntas, muchachos, pueden escribirlos ahí en el chat. Lo que yo sepa les puedo responder. ¿Eh? Por ahí.
Vamos a la siguiente página. Runway slope menos 0.1. El viento de la pista es el viento que está haciendo en Renton. Tres cuarenta a seis nudos. Y oh, se me olvidó una cosa, muchachos. Vamos a la altitud. A mí me dio 370, está correcto. Index takeoff, no. El combustible no lo cargamos. Entonces, FC Actions, Fuel. Tenemos un bloque de 5446. Ahora sí podemos volver acá. Tenemos un límite. Vamos a poner esa temperatura. Y le ponemos siguiente. Take off. Flaps 10. Siguiente. Volvemos a sacar el centro de gravedad que cargó con el combustible y ponemos nuestras velocidades de despegue. Take off weight 57.1 toneladas. Vamos a resetear el altímetro. 3011. Y entonces ya ahora que tenemos B2, 135, lo vamos a poner ahí en speed 132, dijimos, ¿no? Nuestro nivel de vuelo 37.000. Y ponemos la dirección de la pista. La pista está a dirección a largo 337. El heading 337. ¿Qué más tenemos que poner aquí? Ya hemos configurado esto. Tenemos las velocidades de despegue. Vamos a ir a las legs, ruta. Ahora, ¿qué sigue nuestro checklist? En el checklist vamos a encender APU. Entonces, encendemos APU con este switch. Lo sostenemos abajo y esta agujita va a empezar a arrancar. Un minuto después, ¿quién lleva el tiempo ahí? De que arranque el APU, podemos prender el APU bleed. Estoy aquí contando el tiempo. Unos 30 segundos más. Mientras tanto, cuéntame, muchachos, cómo han estado. Leider, llevas 204 días, qué bien. Quedan unos 10 segundos. Aquí me dice que la está disponible ya. Y aquí lo podemos encender el APU bleed. Pasamos la energía eléctrica al APU. Ahí está. Y ya podemos desconectar el carrito del APU de la energía, ¿no? Entonces acá, Ground Services, Ground Power Release.
Vamos a quitar las escaleras. Ahí se ve el APU encendido. Qué bien, Hamilton. Oh, sí, yo estaba fallando. Yo a veces de vez en cuando me hago uno en Batsim aquí en Estados Unidos o donde estén conectados, ¿no? Estos son los multijugadores. Se fueron las escaleras. Tenemos APU Bleed, APU Generators. Poner los packs en auto para darle aire acondicionado a la cabina y a la cabina de pasajeros, ¿no? Y ponemos el isolation valve, está abierto. Altímetro, tenemos poner nuestro transponder en 2000. Tenemos el combustible. Tenemos los datos de despegue. Altitud de crucero. Entonces vamos acá para colocar 37.000. Esto no es del autopiloto, esto es para la presurización del avión. Y la altitud de el aterrizaje son 2870. Entonces, 2800. Dos mil ochocientos cincuenta, pongámosle. Ok. Ahí está. Nuestro autopiloto está configurado. MCP. Flight Directors. Recomendado, muchachos, siempre sigan un checklist, ¿no? Ah, Flight Director. Ok. Y los radios. Vamos a prender las luces de anti-collision, que serían los estrobos. Los beacon. Y ya podemos iniciar motores. Entonces, tenemos fuel pumps. Para poder prender motores tenemos que apagar los packs. Oh, están apagados. Estaban ya apagados. Ponemos la primera vez lo ponemos en both. Estos son para las bujías. Luego esto se alterna si el día es par o impar. Okay. Estos son la ignición derecha o izquierda. Iniciamos motor derecho. Miramos N2 acá abajo. Algo me falta, muchachos, algo me falta. Fuel pumps están encendidos. Packs apagados. Ah, eso era. Estaban en auto. Con los packs encendidos no emprende el motor, ¿ok? Entonces aquí vamos a... Esperamos 20% y le damos combustible. Y esperamos que el N1 suba 20%. Vamos a ver. ¿Cómo se ve el motor arrancando por primera vez? Ahora vamos al otro motor. Lo mismo procedimiento. Ponemos el
Underground. Esperamos el N1 en 20. Y emprendemos la mezcla. Vamos a ver afuera. Se nos olvidó una cosa, muchachos. Los chucks. Ahora sí. Esperamos a que el N1 esté en 20. Ahí está. Encendemos. Ponemos estos en continuo. Okay. El probe heat encendido. Anti-ice, no lo necesitamos. Vamos aquí. Oscillation valve en auto. Los packs en auto. Recirculating fan ya está vendido. Podemos apagar el APU, que ya tenemos los motores. Prendemos los generadores de los motores. Vamos a apagar el APU. Se demora un ratico en apagar. Vamos a configurar los flaps en 5. En 10, que eso fue lo que pusimos para el despegue. Un paso, dos pasos. 3, 4. Eso sería en 10. Esperamos que la indicación esté correcta. Ahí está, en 10. El trim ya lo hemos configurado. BNAF, LNAF. LNAF no me sirve. Yo creo que es porque aquí este giro no. Entonces toca hacer ese giro manualmente. Cerrar las cartas aquí. Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por el like. Vamos a hacer nuestro taxeo. Taxi lights on. Ponemos el auto brake en RTO. Y vamos a hacer nuestro taxeo, ok. Nuestro rodaje a la pista. Me voy a ubicarme ahora aquí para poder alcanzar los pedales. Gracias por la compartida, Luis. Saludos, pura vida. Jason, ¿cómo estás? Jason Andrés. Los que sean nuevos por aquí, muchachos, si no avanzan. Si hace tiempo nos saludan, me cuentan cómo están, desde dónde me saludan. Vamos a empezar el rodaje a la pista 3-4, ¿ok? Entonces quitamos parking brake. Ponemos un poco de potencia. Me dicen cómo se escucha de volumen, ¿ok? Aquí estamos rodando por la pista, por la calle de rodaje.
respuesta sería bravo. En este avión se le puede configurar el tiller o la cabeza. Para que haya otro control diferente a los alerones, ¿no? A los rudders. Llegamos aquí al punto de espera. Ahí pediríamos nuestra autorización. Pre-departure, el flujo del combustible, lo reseteamos. Tenemos velocidades aquí. Los datos acá. Como no tenemos LNAV, lo vamos a poner en heading. ¿Okay? Salir en la dirección de la pista. Y armamos el autotroro. Para el despegue, luces, prendemos estrobos, taxi lights apagadas, runway turn off prendido, prendemos luces de aterrizaje. ¿Qué más dice mi checklist? Transponder lo ponemos en TIRA. Encendemos el tráfico. Que no estamos volando ni por Ibao ni por Batsim. Seamos el cronómetro. Confirmamos que estamos entrando a la pista 3-4 y nos vamos. Eso, Carlos, ahí en Twitch. Recuerden que estoy también en Twitch, si me quieren seguir. Vamos a usar toda la pista posible, ¿no? Estamos alineados. No, en este no tengo ATC. Un día estos hago uno con ATC. Vamos a poner toga. Que es presionar el botoncito ese que está aquí. Ya tenemos habilitado el autotroro. Vamos a usar toda la pista posible. Y nos vamos. Airspeed alive. Tenemos velocidad. 80 nudos. B1. Rotate. En el aire. Subimos el tren. Seguimos el flight director. Y empezamos nuestro giro. Nos llevamos manual. Subimos flaps. Ya aquí me indica que puedo subir flaps. Bueno, todavía no. Ponerlo en uno. Aquí está el aeropuerto. Yo creo que es el internacional de Seattle. Aquí lo llamamos manual, siguiendo Flight Director. Y aquí ya podemos prender
Otro piloto. Okay. Ahora sí. Subimos flaps. After takeoff checklist. Positive brake, gear up, auto brake, off. Aquí podemos poner los switches en off. Vamos a bajar este a off, la palanca del tren de aterrizaje. Flaps arriba. Y después de la altitud de transición podemos poner el altímetro en estándar. ¿Qué es BNAF? El avión va a volar de acuerdo a lo que está programado aquí. Entonces él va a tratar de seguir estos niveles de vuelo y velocidades automáticamente, lo que le dice la computadora. ¿Okay? Si yo quisiera cambiar la velocidad, le doy Speed Intervention, que es intervención de velocidad, y le pongo la velocidad que yo quiera. Lo mismo con la altitud. ¿Okay? Vamos a seguir nuestro heading, lo reseteamos para que esté siempre alineado con el plan de vuelo. En caso de que nos toque desactivarlo y usar el heading selector. Vamos a ver quién más está en Facebook por ahí. ¿Cómo se apaga la alarma? Sí, ya va a empezar la película, Gabriel. ¿Cómo se apaga la alarma de desconexión del autopiloto? Aquí, mira, en esto. Estos tres botones. Si se hace el test. No sé si el test funcione. ¿Sí es? Ahí esto es una prueba para ver que las luces funcionan, ¿no? Este switch. ¿Sí ves? Este sería el del autopiloto, este sería el del autothrottle. Pasamos. Aquí no miramos cuál era la altitud de transición en la salida, ¿no? Creo que eso me lo da aquí en el index. A 18.000. Después de 10.000 pies podemos apagar las luces de landing light, landing y los runway turn off. ¿Qué más podemos apagar? Aquí revisamos que la presurización de la cabina esté correcta. Y a 18.000 pies, 17, vamos a poner el altímetro en estándar. ¿Okay? Voy a ver si la FMC2 me funciona. Vamos a ver FMC. Lex. Sí, mira, aquí está. Es que cuando solo se opera en baterías, cuando no está el APU ni el carrito de la energía conectado, solo funciona uno. ¿Okay? Aquí te va a salir un aviso que dice single FMC, o sea, una sola FMC activada. Sí, Hamilton lo va a llevar a Colombia. Esa es la idea. Es una idea que me dio una vez Andrés Cuervo. Y esto es un buen plan, llevarlo hasta Colombia. Entonces voy a ver si puedo cruzar. Vamos a ver. Gracias, Gabriel, por el like. Vamos a ver si puedo cruzar. Es que aquí el mapa no sale suficientemente grande, ¿no?
Vamos a ver si en Navigraph sí me deja. La idea es, están los Estados Unidos. La idea es cruzar así por Centroamérica y llegar a Colombia. Por aquí por Texas o algo así. O hasta podemos pasar aquí por Cuba o Puerto Rico. Pero hoy vamos a este sitio en Oregón. Se llama Boise. Boise Air Terminal. Es un aeropuerto regional que tienen ellos ahí. Ah, ¿qué pasó aquí? Approaches. Hemos escogido el ILS-28. Transición en toils. Okay. Ah, sí, Gabriel, con tu sim rate. Es que este avión, muchachos, tiene una opción. Y a Gabriel le ha dado problema estos días, por ahí estamos hablando. Que cuando llega a crucero, él acelera la simulación, la rata de simulación. Y entonces, el tiempo pasa más rápido en la simulación. Pero algo tiene el avión de Gabriel que se activa así los tengas activado. Entonces, hola Jorge, ¿cómo vas? Aquí estrenando. Miren, ahí está. Vamos a llevarlo para Colombia desde la fábrica. Por arriba de 18.000 podemos poner el bank, el límite del banqueo a 10. ¿Cierto? Por ahí también cuando salió el CRJ lo íbamos a llevar a Colombia y hicimos dos vuelos y quedó para allá en Washington. De estos hay que retomar. Por ahí ya lo estamos llevando para que Alberto Oliveira lo pinte. Vamos, ahí vamos. Y ve que estabas transmitiendo. ¿Cómo te fue? Ah, miren, sí, las alas se doblan. Yo pensé que no se doblaban. No se mueven mucho, pero. No, no, de a poco. Es para variar, ¿no? Mira que. Yo tengo el tour mundial que salió de Panamá, hicimos toda la costa este de Estados Unidos, por México, Estados Unidos, Canadá, fuimos a. Les muestro aquí en Navigraph. Mire, nosotros hicimos. Que toca retomar en estos días, ¿no? Salimos de Panamá, fuimos a Cancún, aquí, a Orlando y pasamos toda la costa. Fuimos a Canadá y de ahí nos fuimos aquí para Groenlandia. A Islandia y bajamos. Y de paso fuimos a visitar aquí la segunda parada en la tercera parada en Europa. Fue en la casa de Boeing, de Airbus. Hola Juan. ¿Cómo va ese paseo por la tierrita? Ok, vamos a ver cómo vamos aquí, 31.000 pies. Ah, qué bien. Vamos a poner nuestra potencia. Esa es otra cosa que tiene el avión, ¿no? Que tenía el cibo también.
Esta línea azul como un fantasma. Que si ven esta línea azul, eso creo que no existe en la vida real, no sé. Yo no he estado en un 737. Pero como como la computadora, el autopiloto está controlando la potencia. Él tiene la palanca acá arriba. Mis palancas físicas aquí, para ponerlas en la misma posición, toca poner la línea azul en el mismo lugar. En caso de que se desconecte el autotroro, la potencia automática, ahí la puedo igualar. ¿Qué es esta línea verde que se ve aquí? Este medio arco. Ese es el punto donde vamos a alcanzar el top of climb. Donde vamos a alcanzar la altitud que escogimos. Calculando. Ah, sí, ya hace rato no hago retos. De esto me voto a hacer un streaming de retos. Gracias, Juan, ahí por la compartida. Muy corto el viaje, Juan. Siempre es muy corto, así. Una vez yo fui y me caí un mes. Y fue muy corto. Aún así. Está haciendo viento aquí arriba. Se está moviendo esto. Gracias, Capi, ahí por el like. A ver cómo vamos aquí. Vamos a caminar. Vamos a mirar una cosa. Una cosa que se me olvidó apagar fue esta luz, ¿no? Si eso se apaga para que los ojos se adapten a la oscuridad, vamos de día, ¿no? El terreno sí sirve, se puede prender. Y el radar de meteorología no sirve todavía. Poner acá los aeropuertos cercanos. Todos estos switches aquí te muestran la información aquí en el navigation display de a dónde va. Yo puedo poner puntos de navegación, me los coloca ahí. Posición. Vamos a sacar la carta aquí un momento. Poner dónde vamos. Vamos en Guanta, Yakima. Entonces, según la aproximación, donde se intercepta el Clyslop, toca ir a 6.000 pies. Para que el BINA funcione correctamente. Hola, Capi, Charlie Papa, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuando se llega a la altitud de crucero, gracias, gracias por ese like. Y cuando se llega a la altitud de crucero, que ya casi vamos a llegar. Ok, 37.000. Ahí le podemos cambiar la altitud a la que hemos visto en la carta. 6.000. Si yo no le...
Si yo no le cambio esa altitud, el avión no va a descender solo en el top of descent. Yo le puedo poner cualquier altitud desde que sea inferior a la de crucero. $6,000. Ok. Lo que podemos revisar acá. En las piernas. Es por ejemplo, mira, aquí en este punto, CPIX. 6.000 pies, correcto. WIDOP 4.900. Creo que WIDOP no está ahí. Halti 6.300 por encima. A 186 nudos. Cetil 7.000. Toils 7.000. Y según la carta del Star, él me dice en Smurf tengo que ir a 8.000 cerrados. En Camel tengo que ir a 8.000 cerrados. En Kian tengo que ir a 8.000 por encima de 8.000. 8.000 above, a 250 nudos. Marl por encima de 10.000. Y de Veo 16.000. ¿Ok? Eso está verificado. Aquí en la información de crucero, el nivel de vuelo, la velocidad, 0.759, ahí vamos a eso. Yo le pudiera subir un poquito más, pero no. Si hay un step down, creo que se puede poner acá. Aquí me sale el viento, 27282. Y para el descenso, vamos a poner los vientos a diferentes pasos de la altitud. Como yo cargué el plan de vuelo de Simbrief, yo lo puedo pedir acá. Lo cargamos. Le vamos a ejecutar. A 25.000 pies tenemos este viento, 15.000 y 6.000. En progress me muestra cuánto combustible tengo en cada lugar. ¿Okay? Si vamos al index para el approach, él me da la frecuencia de llegada al ILS. Todavía nos falta como media hora para llegar. Entonces, vamos a ponerle que vamos a aterrizar con flaps 30. ¿Eh? Ponemos esa velocidad acá, en la configuración. Hay 10.000 pies de pista o 3.048 metros. Y en la siguiente, vamos a lo colocamos de nuevo. Esta es la corrección del viento, ¿no? Ok. Otra cosa que tiene este avión es esta. Okay. Es este aparatico. La elevación, yo le puedo poner acá la elevación de la pista. Ya les digo para qué sirve esto. Elevación de la pista, que sería $2,872 pies. Y el largo de la pista serían 10.000 pies. Ahí está. Acá está el modo primario. Visual, instrumentos,
y le doy enter. Ahí activa este sistema que es el que está acá arriba. Este. Él me va a mostrar dónde está la pista, latitud. En caso de que no tenga visual, él me va a trazar la pista ahí. Hola, Moisés. Este es bien interesante, está bien completo. Esto se llama el Heads Up Display. Y se configura con este aparatico. Acá tiene un botón para el brillo automático o se puede graduar. Bueno. Manual, hundido, automático afuera. Ahí vamos. Vamos a ver cómo vamos según el plan de vuelo. Les recuerdo, los que estén por ahí y no me siguen aún, le dan al botón de follow o exclamación notify en el chat en Facebook. Oh, ceviche de piña, eso suena bueno. Luis lleva. Ah, le dio notify. Okay, gracias. Si le dan a otro comando que se llama follow age, que les dice cuánto tiempo llevan siguiéndome en Facebook. Creo que también sirve en Twitch. En Twitch hay unos comandos de ruta, de qué avión estoy volando, creo. Traje agua y no sé dónde la puse. A ver dónde está. ¿300 días follow age? Sí, 300, ahí dice 300, efectivamente. Un segundo, vengo, voy por mi agua. Listo, volví. Estaba tomando agua. ¿Sabes que yo ni me fijo? Vamos a ver. Sí lo vi, eso fue aquí en Florida. Estuvo interesante, no sé si escucharon la conversación con el controlador. Que él se conectó y les dijo, miren, soy un... tengo una emergencia, el piloto está inconsciente y no sé cómo volar el avión, no tengo ni idea. Entonces él les dijo, el controlador le dijo, ¿dónde se encuentra?
Eso era en Florida, en el sur de la Florida, y el controlador le dijo, el pasajero le dijo, yo no sé dónde estoy. Dijo, lo único que yo sé, ellos venían de Bahamas. Dijo, lo único que sé es que veo la costa de Florida al frente. Pero dijo, no sé dónde estoy. Entonces el controlador le ayudó a programar el transponder para poderlos ubicar en el radar. Lo transfirieron a otra frecuencia. Y afortunadamente, en Palm Beach, en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, uno de los controladores es instructor de vuelo, aparte de ser controlador de tráfico. Él lo guió, era una Cessna Caravan, pero el instructor nunca había volado una Caravan. Lo que hizo él fue que imprimió una imagen gigante de la cabina de un Caravan y le dio instrucciones al pasajero que iba volando el avión, ¿no? Le dijeron, va, descienda de a poco. Él les dijo, voy a 550 pies por minuto descendiendo. Y de ahí para allá, ya llegando a la costa, le dijeron que si tenía un número de teléfono celular y ya manejaron todo por ahí, ¿no? Con el instructor. El vuelo hacia el norte hizo un giro y aterrizó. En ese aeropuerto de Palm Beach International salen aviones de pasajeros normales. Entonces ya se escucha al final en la conversación que el controlador le dice a un avión de American Airlines que iba saliendo de la pista que por favor esperara en el hold short porque dos pasajeros estaban intentando aterrizar ese avión y el piloto del American Airlines le dijo, escuché bien que son dos pasajeros. Y él le dijo, sí. Por ahí hay videos si los buscan en YouTube. ¿Cómo aterrizó? Lo hicieron bien. Lo primero que hizo al aterrizar fue decirle al controlador, ¿cómo apago esto? quiero salirme ya de aquí. Y ahí ya jalaron el avión con un remolque. Pero estuvo interesante eso, ¿no? Muchos decían, ese es el sueño de todos los aficionados a la sim. No estuvo mal, ¿cierto? Decían en Facebook y por ahí en los comentarios, ese es el sueño de todos los que usan los simuladores de vuelo. Pero, por ejemplo, que le dieran a uno un 737, un avión grande, yo no sé. Yo por lo menos nunca he volado un avión de verdad, pero no me imagino cómo sea, ¿no? O sea, aquí en la cabina. ¿Sí ven? Entonces, lo que les explicaba hace un rato. Exacto, ¿cierto, Javi? Sí, claro, para alguien que no sabía nada estuvo bien. Entonces, muchachos, miren. Mira, Gabriel, que me preguntabas. Aquí está el topo design. Para que el avión descienda solo. Tiene que estar prendido el VNAV y tener una altitud inferior a la de crucero, ¿no? O si no, él no va a descender. ¿Eh? Si lo dejas igual, él va a seguir en ese nivel. No, claro, miren, yo les cuento a todo el mundo cuando yo volaba en el Flight Simulator 98. Sí, no voy a mentir, eso era como el sueño de uno, como, ah, no que le pase algo al piloto, pero que digan, oh, necesitamos a alguien que sepa de aviones. Aunque yo digo siempre, en un vuelo de pasajeros, en un Airbus, en un Boeing, bueno, en un vuelo de pasajeros, es casi imposible que no haya alguien ahí que sea por lo menos piloto privado. Pero en esa edad yo tenía que 18 años. Cuando salió el Flight Simulator 98, yo decía, uy, que pasara eso, que lo llamen a uno, que quién sabe cómo volar. Hoy en día yo digo, wow, por más que uno se aprenda esto de memoria, eso es mucho miedo. Ah, no sé, como dices, Gabriel, se marea uno. Sí, claro, los nervios. Que uno diga, o sea, no es lo mismo jalar esto que es de verdad un juguete, un yoke de juguete, ir a jalar allá un
joke de verdad, ¿no? Podemos ir programando la frecuencia del ILS, que son 110.15. Corroboramos aquí con la carta. .15 se programa en ambos radios. Veamos. Y el otro 110.15 también. Lo cambiamos. Tenemos esto activado. Mínimos. Mínimos ILS 250 en radio. Eso se programa aquí. Ponemos en radio. ¿Qué número dije? Se me olvidó ya. 250. Entonces lo subimos. Eso se indica acá. ¿Okay? Con esta perilla se programa. Aquí está. No, me como igual, Happy. Solo que ya me estaba aburriendo en este simulador, solo hablar a 320, pero este me gusta, que yo lo volaba en X-Plane. A mí no me importa. A mí me gusta mucho el CJ4 también. Y ese Twin Otter también está bueno, a volarlo. Pero volarlo mejor. No sé. Como igual. Esta indicación que dice aquí, que dice BNAV path, él me dice más o menos a qué velocidad, o esto es un ángulo de banqueo, debe descender el avión, ¿eh? En este punto que voy para alcanzar el punto de, ¿sí? Creo que acá hay una parte donde lo indica, si no estoy mal. Ruta. Donde indica a qué velocidad vertical toca ir bajando. No estoy seguro dónde es. No se olviden de compartir, muchachos, la transmisión ahí en Facebook. Si no me siguen, exclamación notify en el chat o dale clic al botón de follow. No se pierden los vuelos. Si tienen preguntas, por ahí está el Discord, exclamación Discord. Están invitados. No solo para hablar de simulación de aviación. Ahí se enteran de los últimos
noticias de los aeropuertos que estamos creando, ¿no? Para el simulador. Por ahí está. Por ahí está Bogotá disponible, recuerden. Por ahí se viene Quibdó. Está en un aeropuerto de New York, en White Plains. Está el aeropuerto de Jerez, en España. La base aérea de Travis en Estados Unidos, en California. De Colombia están. Está el Tocumen. No lo recuerden, que hace falta en el simulador. No les puede faltar ahí en su librería. Está Bocas del Toro, un aeropuerto pequeñito ahí en Panamá. Está Armenia en Colombia, Río Negro, que viene una actualización igual que Tocumen. Y está Cartagena. Los vientos y el QNH, ¿dónde lo tomas acá en el 737? ¿Cómo así? ¿Para el aterrizaje o qué te refieres? Gabriel. Aquí se pueden pedir los vientos para aquí en LEX, en data de la ruta, se pueden pedir los vientos de cada punto, ¿ok? Utilizo SimToolkit Pro, que me da toda esa información, ¿no? Aunque el simulador acá te la da en Metar, ¿no? No hay Metar available. Me dice para dónde voy. Ontario Municipal. Entonces, yo voy para Kilo Bravo Oscar India. Ese no está apareciendo aquí. Que no está muy cercano. Entonces, ¿qué pasó? Entonces volvemos aquí. Vamos a ver cómo va nuestro 27.000. Por este punto en Devle toca ir a por encima de 16.000. Recuerden, el A, above de inglés, B es below. Si no tiene ni A ni V, digo, si no tiene ni A ni B, entonces quiere decir que es exacto. Él calcula, más o menos, que vamos a ir a 16.000, por encima de 16.000 acá. Bueno, aquí yo creo que 10.000 pies, vamos a ponerle autobreak en 3. Cuatro mil pies. Aquí vemos que cómo va con respecto a la guía, ¿no? Al B-Path. A la senda de planeo, ¿no? Recuerden, se me ha olvidado corregir el heading.
Dice que irá más menos velocidad, entonces. Aquí dice drag required, ¿sí ven? Entonces toca ayudarlo a bajar la velocidad con los spoilers, ¿eh? ¿No? De 1000 pies. Aquí en este punto se suponía, creo que esperamos vectores, pero los conectamos aquí en la computadora. Que son vectores, es lo que le dice a uno el controlador, mantenga 250 grados, una velocidad, una altitud. Aquí yo estoy dejando que la computadora controle la velocidad de acuerdo a estos números que están aquí, ¿no? Si yo quisiera intervenir, le pongo aquí Speed Intervention y pongo la velocidad que yo quiero. Vamos a ver. Diecisiete mil pies. Ponemos el altímetro. Reseteamos. 3008. Y vamos a poner el curso de la pista. Okay. El curso de la pista es 282. 282. Y el segundo, el del primer oficial. Dos ocho dos. Ahí debemos ir por acá, aquí, a este punto. Entonces aquí puro campo será, montañas. Se ve bonito por aquí esto, miren. Oregón. A ver cómo se ve desde el ala. Está bien bonito esto por aquí. En medio de la nada. Vamos al punto de desaceleración. Donde él va a bajar a 250, ¿por qué? Vamos a pasar por debajo de 10.000 pies. Hola, Capistaza, ¿cómo estás?
¿Quién la primera pierna trayendo este avión desde la fábrica hasta Colombia? Nos decimos en Renton, en Washington, estado de Washington, en el noreste de Estados Unidos. Vamos para un aeropuerto aquí regional en Oregon. Se llama Boise, Oregon. Pura montaña por aquí. 150. Pues podemos pasar por Honduras, Capi. La idea es bajar por Centroamérica, eso estamos hablando hace un rato. Hasta llevarlo a Colombia. No, en un solo vuelo no, hasta Colombia no. Con parada, ¿no? Vuelitos de 1 hora, 1 hora y media. A ver, en este punto tengo que ir a 210, 240. Creo que en este punto voy a seguir derecho y hacer el giro yo mismo. Como si me estuvieran dando vectores. Aquí toca ir a 8000 exactos. ¿Okay? Vamos a ver cómo el avión maneja eso. Altímetro, reseteamos 0007. Para 8000 exactos acá. Él debe mantener 8000 aquí automáticamente. Le podemos hacer un speed intervention. Está Sutil. Sutil está acá. Tengo que ir a 180. A 210, 8000 pies. Perfecto. Seteamos el heading. Usamos potencias para igualar el autotrotto. Está bien bonito esto por aquí. No se olviden de compartir y si no me siguen aún, darle exclamación notify en el chat, ¿no? O al botón de follow, botón de seguir. Aquí ponemos nuestro heading en 102. Aquí es donde lo voy a dejar. Dealing son 8000. Toils son 7000.
selector. El ángulo de banqueo lo subimos a 30. Una espera. Vamos a ver si la carta me deja. Espera aquí. Ya me pasé este punto. Pero ¿cómo funciona la espera? La espera, le doy aquí en hold y yo le digo en qué punto quiero hacer la espera. Ya pasé a Toll, el siguiente punto es Toils, ¿eh? Yo haría una espera ahí. Si tenía que si tuviera que perder altitud, o si el controlador me dice que debo esperar ahí, ¿ok? Entonces yo copiaría esto acá y lo pondría acá. Cogería este acá y lo pondría acá, ¿eh? Y él arranca, me sale un botón de salirme de la espera. Esto está bonito por aquí. Ahí está el aeropuerto. Él continúa descendiendo de acuerdo a lo calculado, ¿no? Sí, está interesante, pero nada como Centroamérica o Suramérica, ¿no? El avión programó este giro, pero yo lo voy a hacer manual. Bueno, aquí se me olvidó el checklist de descenso, muchachos. Altímetro, mínimos, sí, colocamos. Auto brake, lo colocamos. Landing lights por debajo de 10.000. Runway turn off lights. Señales de cinturón de seguridad. Mira, aquí está el terreno. A ver. Empezar nuestro giro aquí hacia Toils manualmente.
ese ángulo de banqueo estuvo fuerte ahí. Hola Paola, gracias por el like. Pura montaña, ¿no? Sí, el ángulo de banqueo lo puedo cambiar acá, con este botón, a esta perilla de atrás, 30 hasta 10, de 10 a 30 se puede cambiar. Aquí ya le puedo poner el pin, el LNAP otra vez. Podemos poner flaps 1 para reducir la velocidad. Ahí vamos con drag. Ya se ve la pista. Laps 2, Laps 5, Estamos a la pista de la derecha, ¿no? Ok. Le podemos poner el approach. Aquí me sale el diamante, el glide slope. Laps 10. Laps 15. Frena abajo. Laps 30. Y estamos alineados con el glide slope en final. Approach, speed brake arm. Vamos a armar los spoilers. Ponemos los motores en continue. Prendemos el piloto A y B. Y ponemos la altitud de go around, que sería 6000. Ya la tenemos. Listo, estamos alineados. No se olviden de darle botón de seguir y los que puedan compartir la transmisión, perfiles en sus grupos.
Está bonito estos sitios por aquí, donde nunca se vuela, ¿no? No, ya lo presioné. No queda iluminado. Ya. Y aquí sale que está en el Glide Slope Flare. Esto se puede poner acá. En este modo también, si no quiere. Sí, está chévere. Sí, yo lo activé, Gabriel. Y salió aquí Glide Slope. El botón. Cuando uno lo activa, después de que lo intercepta, ya no. Ya no queda prendido. Entonces nos preparamos. Aterrizaje. Aquí decía. Son 130. Un poquito rápido. Ah, tráfico, ¿quién hay ahí por ahí? Esto, como les decía, te pinta la pista aquí. Yo creo que no quedó bien configurado. 500. Como tenemos visual, podemos desactivar el autopiloto. Y yo tengo control del avión ahí. No del auto throttle. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Quitamos el auto throttle. Glide slope. Glide slope. 20. 10. Reversibles. Nudos, desactivamos reversibles. Vamos a salirnos de la pista. Vamos a ver una cosa aquí. Vamos a potencia. Gracias, gracias. A ver, oh, están los gates allá, a ese lado parece. Quitamos, subimos flaps, encendemos APU, taxi lights. ¿Me di duro o no, muchachos? No me di cuenta porque se me apagó el Zoom Toolkit Pro, que me indica cuánto fue mi aterrizaje. Entonces, checklist: speed brake retracted, transponder. Apagamos el transponder aquí. Oh, hay jetways por allá, por ese lado. Cierto, Gabriel. Vamos a hacer una parada aquí un momento. A revisar el checklist. Position lights.
steady, o sea, se apagan los estrobos. Landing, runway, turn, lámparas están apagadas, taxi lights prendidas, APU encendido, APU bleed on. Probe heat, lo apagamos. Engine start switches, ¿qué los teníamos? En off, los ponemos en off. El auto brake lo apagamos. Bueno, ¿dónde nos parqueamos por aquí? Llegamos, sí, llegamos. Les dije que confiaran. A ver dónde nos parqueamos por aquí. Ah, pero no está tan mal el aeropuerto. Es medio... medio poblado, será. Y al otro lado tienen aviación general. Ok. Entonces parquémonos por aquí, en uno de estos. En este. ¿Qué tal les pareció, muchachos? Llegamos, sí, Carlos. Despacito. Vamos girando. Hacia acá. Aquí cuando ya vamos llegando apagamos taxi lights. Yo no sé si le dimos a ese avión o no. O no. Sí, está bien bueno. El avioncito está chévere. ¿Para qué, Carlos? Entretenido. Break. Tenemos generadores de APU y apagamos motores. The collision lights off. Vamos a llamar nuestras escaleras. Menú. Actions. Ground services. APU. Ponemos los chucks. Podemos llamar el... Tenemos escaleras. ¿Por qué no me deja pedir las escaleras? Vamos a extender estas. Y se coloca las escaleritas estas. Que el mismo trae el avión, ¿sí? Les muestro. Estas.
Se salen de ahí del mismo avión, ¿no? Como es un avión de negocios, esta versión. Ahí está. Se pueden pedir las escaleras de atrás, miren. No sé si las guardo, me deja traer las otras. Vamos a ver. Pero ya tenemos GPU. Ah, podemos apagar las bombas de combustible. Abrimos el isolation valve. Apagamos los flight directors. ¿Qué pasó? External pit power. Request. Oh, está interesante. Conectan la energía del piso. Bien. De un hueco. Ahí tenemos ground power. Tenemos ground power. Y podemos apagar el EPU. EPU bleed off. EPU off. Podemos pedir una unidad de aire acondicionado también. No me deja. Oh, la puerta no está bien. Ah, ahora sí me deja pedir la escalera. Vamos a ver. Ahora sí. Ahí viene la escalerita. Pero está en el mismo lugar de... ¿Qué pasó con esto? Ahí está. Podemos pedir que vengan a limpiar la cabina. ¿Qué más se puede pedir? Las camionetas, las SUVs. Quitar el cargo. Y Plant Star, ¿no? O sea. Ok, muchachos. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el bolito, la primera, el primer? Hola Julián, ¿cómo estás? La primera pierna del bolito, de llevar este avión a Colombia. ¿Se desapareció la luna? Ah, no, ahí está. Vamos a tomar una foto ahí y la ponemos en Discord, ¿vale? Recuerden que pueden dar exclamación Discord ahí en el chat y los manda al... al Discord. Ahí hablamos de todo, información de los aeropuertos, información, preguntas,
de simulación aérea, lo que quieran. Entonces, ya estando aquí dentro del avión, lo siguiente sería flight directos apagados. Vamos el APU y podemos asegurar la cabina. Con vamos a apagar el geodamper, window heat, tenemos el ground power encendido, luces de emergencia apagadas, batería apagada. Y apagamos el ground power. Hola Roberto, muchas gracias por ese like. Acabamos de llegar a Boise, Oregon, desde Renton, o en el estado de Washington. Vamos a llevar este avión a Colombia. Bueno, muchísimas gracias a los que estuvieron por ahí. Recuerden de darle botón al botón de seguir. Estar pendientes no solo de los vuelos, sino de los aeropuertos, de los escenarios. Y nos veremos la próxima, muchachos. Muchas gracias. Se cuidan. Que tengan fin de semana bueno.